anda haciendo, hombre? Como que si yo fuera juguete me agarra. Creo que cosas que las voy a poner muy en serio y muy claras en este camino, hombre. Como que a un patrón nunca se le desobedecen las órdenes. Mucho menos a mí, o sea, pues yo lo trato bien a él, le pago bien. Me gusta que, y así como me gusta a mí, que los trabajos también me los hagan bien. Y ahora que me doy cuenta de todas esas cosas que él andaba diciendo, y que poniéndome a mí, pues, por lo más bajo, que no sé qué. Bueno, a un patrón se le respeta, con lo cual yo le he dicho muchas veces. Los patrones, uno nunca debe de faltarle el respeto. Ay, muchachos, ¿qué le pasa? Perdón. ¿Qué le pasa? Disculpe, fíjese que no lo había visto. Yo venía algo agachado. Créame que vengo pensativo. Que muchas cosas, muchos problemas he tenido últimamente. Mil disculpas. Ay, no, hombre, que iba a estar apresurado. No, pero yo me quiero disculpar. Hola, muchacha. Bueno, mire, ¿qué le pasa? ¿Algo? ¿Algún problema? Sí, es que estuve viendo unas cosas, pero una pregunta. Hágame una pregunta. ¿Usted es el padre Laura? Ah, sí, yo soy. ¿Y qué pasa? ¿Hay algún problema o qué? Sí, es lo que está haciendo su niña. Ah, ¿y qué le pasó algo? Pues, ¿le pasó algo? ¿Algo? ¿Qué le pasó a ella? Créame que yo me siento un poco sí, mal, porque no pensé que este encuentro lo tuviéramos así tan así de mala forma. Es que de tanta aflicción, créame, yo no iba viendo nada. Vaya a ver lo que su hija está haciendo, una gran picardía está haciendo allá, mi hija. ¿Es quién, Laurita? Sí, esa niña es suya. Y entonces yo voy a ir a ver qué pasa. Vamos, si quieres. Ah, va a ir usted. Sí. Ah, vayan, vamos, pues. Vamos, venga, su mamá, es que Laurita, hombre, quisiera saber lo que mi Laurita anda haciendo. Allá, hombre. A ver, yo solo fui a estudiar por ahí. Chamaquita, que como que si se le olvida que... Ay, tiene que amarrarlo, que para que esa niña se le componga. Un padre bien educado y ella... Sí, me imagino que usted sí debe ser educado, no como ella. Sí, como... Yo ya le dije a ella. Una regañada quiere. No, que esta chamaca. No le creí a esta chamaca, porque
mar, pero ese día me conté unas cosas. Pero igual, esa niña está así como está de pequeña todavía. Usted puede. No, pues, es que vamos a hablar de padre e hija. Que se sí, cuenta es... Que, quién es el que imagínese manda. Lo que anda haciendo. Pues. Y los días ya me habían contado que estaba con una que era una compañía de familia. Cuando le traté de buscarse lo que estaba haciendo. Pues a ver qué quiere esa niña, la verdad, para que pueda poder entender. Ya tiene bastante forma. A lo que. No, o si ya tiene, que tiene que poner las pilas usted, porque no puede andar haciendo ya en cualquier lugar. Va a tener que atender a la cosa. Que un padre siempre quiere un bien para un hijo. Mira, a ver, yo me voy. Voy a pagar un despacito más de cerca porque. Ay, pero si yo, ¿qué voy a hacer ahí? No sé, esa su niña me puede salir ahí, no sé. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué clase de jueguito es este? ¡Ah! ¡Don Carlito! Laurita, vengo para acá. Acá, vengo. Laurita. ¿Qué? ¿Qué clase de jueguito es? ¿Qué? ¿Cómo anda usted? Mira lo que está haciendo. Nosotros no estamos haciendo nada. Usted no tiene oficio en la casa, hombre. No, papi. Ay, como tiene sirvienta, por eso yo. Venga para acá. Don Carlos, mira, no, mira, don Carlos. Mire, don Carlito. Oh, mire, Laurita. No. Usted últimamente se me está descarrilando mucho fuerte. Es que el mando soy yo. No, papi, yo soy su padre. Usted es mi hija y usted tiene que obedecerme a mí. Lo que sea. Siempre le obedecí. Pero mire, pues, ¿qué clase de broma con esta? ¿Ah? Esta me va a agradar con él. ¿Pero qué está haciendo? Nada, está haciendo, Laurita. No, yo entiendo que usted quiera tener sus amistades, pero igual, mire, pues, esa mujercita. Esta mujercita. ¿Por qué merece castigo? Ah, mira, no te le han hecho así. ¿Cómo tiene la tiempo de chamaco completo?
pero porque se lo merece. Para los que nos pasó, ¿qué le hizo? ¿Qué les ha hecho? No, pero ¿cómo se acuerda lo del baile? ¿Del baile? No, fue demasiado así porque lo estaba bailando. Démelo, pero qué bárbaro como lo han dejado, no la han hecho. Ay, Tati, pero yo sí. ¿Cómo me mira? ¿Qué fue? No le da risa como lo de... La Laurita. Ay, la Laurita no se lo vino con nosotros. La dejamos por pieza. Me van a pegar. Ay, no, esos chiquillazos. Yo quisiera que me lo quieran mejor a mí. Yo estoy dispuesta por la Laurita porque mi pobre muchachita. Oye, que ya me dieron con nosotros por tiempo. Imagínese, la dejamos. ¿Crees que somos malos amigos? Imagínese que la agarren. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Le van a pegar y si le pegan con dejo chiquillos de no sé qué, de chupamiento que le dicen. Ya eso duele más, David. ¿Qué hacemos, David? Dígame. ¿Yo sola? Sí. ¡Ay! ¡Ah! Y usted no va a ir, pues. Vamos, pues. Vamos. Vamos por ella. Sí, porque fíjense que solo aquí y vieja de vestido negro, ¿qué pasa con una mujer? Y esa es la culpa. Porque con ella llegó Don Capito. Pero hay que ver. También. Y nada más que, oiga, dame en silencio. Aquí tenía un casqueo. Como que la banca. Un casqueo. Y aquí no me dio. Esta mujer tiene la culpa, vamos a defender a la Laurita. Y si no nos podemos quedar aquí, vamos, vamos, venga. Sí. ¿Cómo tienes este chamaco? ¿Quién es la culpable de eso? ¿Quién es la culpable de eso? ¿No es de Mariela que sí? No, no creo que no ha tenido la culpa. La Mariela. Para defenderte no está, pero para contarte las cosas. Supuestamente esa chamaca. Buen ejemplo que le anda dando Mariela, por lo que se ve. Mira, mira. Usted ahorita se va a ir conmigo para la casa. Ahorita se va a ir conmigo para la casa. ¿Sabe qué? Desde este momento queda castigado. Te voy a quitar el teléfono. Que no se me meta, pues. Óigame lo que yo le estoy diciendo. No le ponga cuidado a ella, que soy su padre yo. Le voy a quitar el teléfono. No tiene permiso. No tiene permiso de tocar la computadora. Vaya. Me va a estar pidiendo permiso ahí para salir. Aquí ya no va a tener que ver. ¿Con quién me estaría con el novio? Ya de la de ese tipo. Usted para eso se pone a ver, ¿verdad? Ay, ¿por qué está de loco? Pues, ¿cuánto usted no? Que lo que yo me fui a cocinar algo allá adentro, lo dejé aquí, pero nunca pensé que iban a llegar a hacerle esto a ese cipote. O sea, yo me quedé viendo así y yo decía, yo no sabía quién era, pues fue, ¿verdad? No fuiste, va. Bueno, yo no sé. Usted ocasionó ese problema, la culpable eres tú. Ah, sí. Yo era la que estaba pintándole la cara. Ajá. Yo era la que María me dijo. No era usted. Pero usted que le interesa porque la señora mayor. Disciplina. Disciplina. Usted ya está vieja. Yo era disciplina. ¿Qué cosa ve? ¿Qué sabe lo que ya hace ese niño? Mira cómo que fue a hembra también. No, pero a los niños se le entienden a esta mujer ya, ¿no? Porque no, pero digo niño porque es varón. ¿De qué mañana le pueden hacer eso? Bien, bien. Ay, no. Mira, ya veo que no se comporta. Ay, no, ¿para qué me voy a madurar para estar amargada así como ella? Yo amargada no soy, pero hay cosas que no se deben de hacer. No, amargada no es. Perdón. Ay, no enseño a las morales, que yo no sé nada. No. Demasiado, me se comporta. Puro no, soy otra. Y todavía le está diciendo cosas en tu cara. Mejor vaya a limpiarse. No, sí, no me estés tomando. Llamada de vuelta, que el hombre. Sí, ¿a cuál hombre? Me imagino, Don Carlito. Ay, yo no
¡Ay, no!